Montserrat, una verdadera catedral de piedra, con una superficie de 45 kilómetros cuadrados. El centro sagrado más importante de la Europa continental, en un segmento cronológico aproximado, comprendido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Una verdadera catedral de piedra que la ciencia actual ha confundido por simples rocas erosionadas. Todo ello debido a un paradigma errado y obsoleto que para nada se ajusta a la realidad objetiva. No somos el resultado de una evolución cultural en el tiempo, sino el resultado de una involución. Este es el arte monumental de la civilización madre, la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, una civilización avanzada anterior a la historia escrita, una civilización capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala y de crear obras monumentales durante la más remota prehistoria. Por lo tanto, vivimos sobre un auténtico terrario prefabricado, un terrario prefabricado repleto de obras monumentales que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Vestigios de un mundo anterior que la ciencia del momento ha confundido por simples rocas erosionadas, y por ello se trata de un legado incomprendido. Montserrat alberga más de 1000 esculturas en relación a una mínima superficie de 45 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, se trata del mayor conjunto escultórico de todo el planeta. Las figuras no fueron talladas a mano, sino que fueron realizadas cuando el soporte material, el conglomerado u hormigón sintético, permanecía en estado hidroplástico, es decir, en blando. Sin ninguna duda, nos enfrentamos a una tecnología tan elevada como desconocida, por lo que no voy a entrar en teorías o hipótesis. Una verdadera creación, un terrario prefabricado. Dentro del arte monumental de la civilización madre, podemos establecer tres grandes grupos de figuras según su tipología: figuras antropomorfas, figuras zoomorfas y figuras antropozoomorfas. Es importante decir que también se trata de figuras polimorfas, un sello artístico característico de la civilización madre, las figuras polimorfas de la civilización madre. La evidencia de que no se trata de simples rocas erosionadas a través de millones y millones de años, como propone la ciencia del momento, la tenemos en la orientación de este conjunto escultórico. Las caras anteriores de las figuras fueron orientadas hacia el sur, en relación al movimiento del sol, la luna y los astros, de tal forma que las figuras fueron orientadas para interactuar con la luz del sol desde el amanecer hasta el ocaso. Y esto no puede ser una casualidad, porque las casualidades tienen un límite, y este límite se llama el arte incomprendido de la civilización madre.